No todos los viajes a la playa son tranquilos. Hay momentos en los que se pueden producir encuentros increíbles, incidentes escandalosos y criaturas espeluznantes. He aquí algunos de esos momentos que nadie habría creído si no hubieran sido filmados. Pez luna gigante. Recientemente se capturó frente a la costa de Ceuta un pez luna gigante que pesaba más de 4.409 libras. Esta roca viviente quedó atrapada en la red de pesca del atún y fue necesaria una grúa para transportarlo. Medía 3,2 metros de largo y 2,9 metros de ancho. Este pez era tan enorme que casi rompió la báscula de 1.000 kilogramos. Un biólogo marino español dijo que solo había leído libros sobre el pez luna de este tamaño. El pez luna debe su singular nombre a su costumbre de salir a la superficie del mar para tomar el sol. Debe ser agradable tomar el sol y no quemarse. Compruébelo por usted mismo. Antes de seguir con este video, suscríbete a nuestro canal y pulsa al icono de la campana para seguir viendo nuestros increíbles contenidos. Monstruo marino de nariz grande. El 5 de enero, unos pescadores de Bremen, Maine, se disponían a empezar el día cuando descubrieron un cadáver de tiburón peregrino de 26 pies de largo y casi del tamaño de una camioneta. Aún se desconoce la causa de su muerte. El nombre científico de este tiburón es Etorinus maximus, que se traduce como el monstruo marino de nariz grande. Es el segundo pez más grande después del tiburón ballena. A pesar de su aspecto aterrador y su gran tamaño, son inofensivos para los humanos, se alimentan principalmente avanzando con la boca abierta, filtrando el agua a través de sus branquias, consumiendo únicamente los zooplancton y otras criaturas marinas diminutas. Mero goliat de 700 libras. Este pez gigante con forma de roca fue encontrado muerto en la playa. El monstruo pesaba tanto que se necesitó una grúa para moverlo. Este pez conocido como Mero Goliat fue encontrado muerto en la playa a causa de la marea roja. La marea roja es la floración de algas marinas nocivas que pueden dañar gravemente la vida marina. Los turistas encontraron a este gigante arrastrado por la marea. Aunque se trata de una criatura de pesadilla, no deja de ser triste ver el cadáver de un pez tan grande. Cangrejos rojos invaden la playa. La costa del sur de California fue testigo de una inusual invasión de cangrejos rojos de atún. Este extraño fenómeno cubrió de rojo toda la playa, parecía una película de terror. Miles de pequeños cangrejos tomando el sol por toda la playa. Aún no se ha determinado la razón de este extraño comportamiento. Las autoridades intentaron retirarlos de la playa y muchos de los bañistas incluso los recogieron para cenar. Tienen un aspecto delicioso. Playa de los esqueletos, Namibia. Conocida como el dios de la tierra, hecho por los indígenas del mar, es una costa con unas condiciones realmente duras, como el afloramiento de corrientes frías, niebla densa y tierra pantanosa. El nombre de la zona procede de los huesos de ballenas que llenaban la costa, procedentes de la industria ballenera. Pero en los tiempos modernos, la costa alberga los naufragios atrapados en la imperdonable intemperie de la playa. Hoy en día, es un punto caliente para los turistas y sus viajes de glamping. Mancha gelatinosa en la playa. ¿Qué sería lo primero que pensarías si te encontraras con algo así? Un clip captado en octubre de 2018. Un lugar desconocido muestra una enorme mancha tipo medusa en la playa. Mientras tratan de averiguar la verdadera naturaleza de esta mancha, lo último que querrías hacer es tocarla o recogerla, algo que estos lugareños hicieron por curiosidad. Aparte de su aspecto repugnante, también puede ser bastante peligrosa. La mancha gelatinosa podría ser cualquier cosa, desde una medusa hasta un alienígena, y su picadura podría resultar bastante letal. Atún rojo capturado por una niña. Atrapar un atún de este tamaño sería probablemente la captura de su vida para un pescador promedio. El clip publicado en las redes sociales en febrero de 2022 muestran a una chica que pescó 1.000 libras de atún rojo en la costa de Florida. La captura se realizó tras un esfuerzo coordinado, realizado por un grupo de pescadores, y con la ayuda de Michelle Besewis. Esta captura masiva se realizó con éxito. Una captura así vale una fortuna y demuestra la destreza de un pescador. Orca atascada en las rocas.
Un video publicado en diciembre de 2021 muestra a una orca atascada. Los habitantes de la zona intentaron por todos los medios ayudar al animal a mantenerse con vida arrojándole agua. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, llegó a la zona y consiguió liberar a la orca atascada una vez que subió la marea alta. Según ellos, la orca se quedó atascada después de acercarse demasiado a las rocas. Hipopótamo furioso. Nadie sabe quién o qué disgustó a este hipopótamo, pero seguro que solo quiere saldar una cuenta pendiente. Un video grabado en junio de 2021 muestra a un hipopótamo muy enfadado persiguiendo a un barco con turistas a bordo en el lago Victoria, en Kenia. Mientras exploraban la zona, estaban siendo acechados por un hipopótamo que estaba mirándolos desde varios metros de distancia. De repente, el gigantesco animal se deja entrever, y la forma en que les persiguió conmocionó a los espectadores. Imagínense que el barco no arrancara a tiempo o que el motor por alguna razón se para. Surfista lucha contra un tiburón. Por mucho que te guste estar en el agua, esto dejaría traumatizado a cualquiera. El video fue captado durante una competencia mundial de surf en Johannesburgo, Sudáfrica, en julio de 2015, donde uno de los surfistas fue atacado por un tiburón. Mick Fanning es un australiano tres veces campeón del mundo que fue atacado por un tiburón que se le acercó por detrás. En un intento desesperado por sobrevivir, consiguió golpearlo varias veces, luego clavó la tabla en la boca y salió ileso. Poco después del incidente, se canceló la competición de surf. Cientos de ballenas varadas. El 13 de octubre de 2022, casi 500 ballenas piloto fueron arrastradas hasta la orilla, en la isla Chatham de Nueva Zelanda. Según los expertos, estas ballenas murieron debido a una enfermedad. Una vez enfermas, se dificulta su capacidad para nadar con las mareas altas y las corrientes oceánicas, quedando varadas y cientos murieron poco después, mientras que a algunas se les practicó la eutanasia. Los científicos creen que el cambio climático también puede ser la causa principal de incidentes como estos. Enorme cocodrilo de agua salada. Puede vivir en tierra, agua y pantano para emboscar y atrapar a sus presas. Este enorme cocodrilo de agua salada son unos de los animales más peligrosos que no deberías tener cerca. Un clip tomado en Bloomsbury, Australia, en mayo de 2019, muestra un enorme cocodrilo de agua salada oculto que aparece gradualmente cuando uno de los lugareños intenta llamar su atención. Imagina que vas a nadar sin saber que una enorme bestia escondida en algún lugar trama hacerte parte de su comida. Tiburón se alimenta de un delfín muerto. Ser testigo de los brutales momentos en bruto de la naturaleza es irónicamente mejor que un lugar al que llamamos zoológico. Un dron en 2020, en la costa sur de California, muestra a un gran tiburón blanco que destrozó el cadáver sangrante de un delfín cuando estaba en pleno almuerzo. Por aterradores que sean, son los limpiadores del océano. Momentos como estos son muy raramente documentados, donde un depredador puede ser visto desempeñando su papel en el equilibrio de la naturaleza. Organismo marino desconocido. Tal vez sea de un ovni estrellado, o algo así. Un clip captado en octubre de 2012 muestra un extraño ser. Lo encontraron en una playa de Australia. Parece una diminuta figura humana, con un cuerpo muy parecido a los bocetos alienígenas que conocemos. Podría ser que uno de estos objetos voladores no identificados se estrellara en algún lugar con este a bordo. Si se observa el video detenidamente, casi parece como si aún estuviera vivo, pero tal vez gravemente herido. Según la fuente del video, esta cosa está bajo observación e investigación marina y la zona está ahora restringida. Selva en un barco. Con los efectos del cambio climático, la idea de exportar selva flotante podría ser muy útil e interesante. El naufragio SS Airfield es un barco de 108 años que se convirtió de forma natural en un bosque flotante tras quedar abandonado. Fue construido como buque de vapor de 1.140 toneladas y botado en 1911. Sirvió a las tropas estadounidenses estacionadas en la región del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial.
Tras 6 décadas de servicio, el buque carbonero fue retirado y posteriormente enviado a la bahía de Omebus para quedarse allí para siempre. En su día fue puesto comercial, pero que más tarde se convirtió en un astillero de desguace. Los barcos desguazados que antes se utilizaban para transportar carbón fueron abandonados hasta que se llenó de árboles. Persecución de un caimán mientras pesca. Un video de mayo de 2021 muestra a un joven de 22 años que vivió el momento más aterrador de su vida, mientras pescaba sábalos al amanecer en un humedal tropical de Florida. Para su suerte, consiguió pescar un pez. Pero ahí fue cuando las cosas cayeron en picada. Un enorme caimán hambriento siguió al joven, que quedó aturdido al instante. Consiguió dar un paso atrás, mientras el reptil lo perseguía de forma intimidatoria. Segundos después, el caimán vuelve al agua. A juzgar por el lenguaje corporal del caimán, no le gustaba la competencia en su territorio. Tortuga laúd gigante. Si no has visto antes una tortuga tan grande, probablemente sea porque es introvertida. Un video subido en octubre de 2018 por una fuente desconocida muestra una gigantesca tortuga marina. Según la fuente, la multitud quedó en estado de impresión para mirar este raro avistamiento, lo que hizo que la tortuga volviera al agua y minutos después desapareciera. Un toro en la playa. El objetivo de estar en una playa es disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza, pero no en esta playa. Un video tomado en Huntington Beach, en octubre de 2017, donde un toro que estaba parcialmente atado corretea a los lugareños. Aunque esto puede ser bastante peligroso, eso no impide que los adictos a la adrenalina se diviertan como nunca. Esto puede convertirse seriamente en una terrible tragedia, así se tomen las medidas de precaución adecuadas. Mujer con suerte esquiva una moto acuática. Este video muestra lo importante que es a veces tener suerte y instinto. Era un día normal de playa para estas chicas mientras se hacían fotos en una moto acuática. De repente, otra moto acuática se les echa encima. Pero por suerte, la chica se bajó justo a tiempo para salvarse de un viaje a urgencias. Imagínate lo que habría pasado si la chica no se hubiera dado cuenta de que la moto de agua se acercaba a ella. Rara ballena albina. De vez en cuando nos topamos en internet con videos de ballenas jorobadas varadas. Son enormes, todos lo sabemos, pero ¿has visto alguna vez una ballena jorobada blanca? El albinismo de las ballenas, que les hace tener la piel blanca, se debe a la falta de melanina. El 16 de junio de 2022, el cadáver de una ballena albina apareció en la playa de Mayakoota, Australia. Al principio, se pensó que era una ballena jorobada albina, conocida mundialmente como Migalo, pero era de menor tamaño. Más tarde los funcionarios del gobierno confirmaron que era una hembra de ballena jorobada. De alguna manera me recuerda a la infame Moby Dick. Playa desaparece en Australia. En septiembre de 2018, una gran parte de la playa de Inskip fue engullida por el océano. Incrédulos, grabaron mientras ocurría este incidente. El desprendimiento fue de unos 300 metros, el más grande de este tipo. Este ha sido el tercero relacionado con la misma zona en Queensland, Australia. Ahora, personalmente, yo no me pararía allí, ni siquiera por un segundo. Estos valientes australianos fueron capaces de filmar este increíble momento. Regalo del mar. Una mañana, en la isla alemana de Langeoog, hubo un regalo del mar para los niños. Miles de huevos Kinder aparecieron en el mar. Los huevos Kinder son recipientes de plástico con forma de huevo que contienen pequeños juguetes. El plástico preocupaba a los ecologistas porque podía alterar el ecosistema marino, pero no podían mover todos los huevos solos, así que pidieron a los niños que los recogieran. Estos huevos llegaron tras el paso del huracán Axel, al norte de Alemania. Un carguero que transportaba estas 5 bolsas llenas de huevos Kinder viajaba desde China hasta el puerto de Bremerhaven, Alemania, fue sorprendido por el huracán y perdió esas bolsas. Misteriosa criatura azul.
Miles de diminutas criaturas gelatinosas azules parecidas a un velero llegaron a la costa de San Pedro, en abril de 2019, despertando el interés de los residentes. Estas criaturas marinas son llamadas los marineros del viento. Son medusas. Estas diminutas cosas son colonias de hidroidolina. Diminutas criaturas, parecidas a plantas, que viven en el agua salada del océano. Según los pescadores, encontrar estas diminutas especies indica que el mar tiene un ecosistema sano. Pepinillos en movimiento. Miles de criaturas marinas translúcidas que parecen pepinillos han aparecido en las playas de Oregón, divirtiendo a los turistas que los ven. Pero no se preocupen, no es una invasión de pepinillos. Son animales gelatinosos bioluminiscentes. Cada pepinillo es una colonia de organismos individuales y estos organismos se llaman pirosomas. Por lo general, los pirosomas rara vez se ven así en la playa y es extraño ver un gran número de ellos apareciendo en la costa. Los biólogos marinos investigan. Mientras el océano alberga un montón de cosas de aspecto extraño, pero asombrosas. León marino persigue a una mujer. La mayoría de nosotros consideramos que los leones marinos son extremadamente adorables e inteligentes. El león marino de este video decidió acosar a esta pobre mujer. El video muestra a un juguetón león marino persiguiendo a una gaviota. También se ve a la mujer disfrutando de sus inocentes juegos. El león marino finge cansarse y se detiene, pero cada vez que la mujer se le acerca, empieza a perseguirla de nuevo. ¡Qué adorable es esta foca, salvaje y libre, como el mar! Restos de un barco siniestro. Un barco, una vez fue destruido por la tormenta en diciembre de 1936. Conocido como SS Monte Carlo, ahora sus restos se encuentran ocultos bajo la arena de Coronado Beach, California. Los restos aparecen de vez en cuando, pero en 2016, las tormentas movieron la arena lo suficiente como para dejar al descubierto una gran parte del barco. El barco solía albergar juegos de azar y bebidas durante la época de la prohibición, acogían a 18.000 personas cada semana. Mira qué impresionante se ve la vista aérea. Tsunami de hielo en la playa. Como si el tsunami habitual no fuera suficientemente malo, un video en la orilla del lago Erie, en enero de 2021, muestra olas de agua que traen hielo. Influenciada por fuertes vientos, la playa comenzó a ser invadida por enormes bloques de hielo, ya que cada ola que pasaba dejaba un nuevo lote de hielo, casi como si la naturaleza estuviera lanzando enormes bloques sobre los residentes cercanos. Esta foto fue tomada en la playa de Bombay, Australia, donde una enorme criatura con cientos de extraños tentáculos apareció en la playa. La extraña criatura y los hombres con trajes protectores contra materiales peligrosos llamaron la atención de los bañistas. La criatura parecía un pulpo gigante salido directamente de las profundidades del infierno. No se preocupen, el apocalipsis aún no ha empezado. Este pulpo del infierno no es real, sino colocado allí para la promoción de la temporada final de la serie de Netflix, Stranger Things. ¿Qué opinas de este tipo de maniobras promocionales? Déjame tus opiniones en la sección de comentarios. Amistosa raya gigante. Las mantarrayas pueden ser muy juguetonas, aunque una de su especie acabó con la vida de una celebridad, Steve Irwin. Captado en 2017 en una playa de España, muestra a una raya gigante que salió a la superficie cuando un lugareño estaba alimentando a los peces. Esta raya gigante fue tan amistosa que no solo le dejó darle de comer, sino que le dio palmaditas en la espalda. Aunque tienen una enorme aguja en forma de daga escondida en la cola que utilizan contra los depredadores, esta parecía bastante amistosa. Un perro ahogándose rescatado. Como los perros son el mejor amigo del hombre o de la mujer, lo justo es que funcione al revés. Unas imágenes tomadas en 2017 en Ámsterdam muestran las secuelas de un perro que cayó al agua desde el muelle mientras jugaba. Aunque la mayoría de los animales son nadadores talentosos por naturaleza, son vulnerables a las fuertes corrientes y al agua fría, que pueden acabar hasta con el mejor de los nadadores. La mejor amiga del perro acudió al rescate e hizo todo lo posible por sacarlo. Otro buen samaritano se metió en el agua para echarle una mano. Eso es todo por hoy. Gracias por ver el video.
No olvides suscribirte a nuestro canal y darle al icono de la campana para recibir las actualizaciones relacionadas con nuestros últimos videos.